En el atletismo, en competición, nos podemos encontrar hasta 30 pruebas diferentes que evalúan o ponen a prueba, de alguna manera, diferentes dominios motores. Es decir, hay pruebas que podemos entender para todo el mundo como más físicas, que evalúan capacidades o sistemas corporales dependientes de ciertos órganos, por ejemplo, la fuerza o la resistencia, que si bien necesitan de un desarrollo físico muy evidente, las podemos considerar más coordinativas o dependientes de la técnica. Realmente todas requieren un trabajo físico y un trabajo técnico, que podemos decir, pero hay algunas que son especialmente complicadas desde ambos puntos de vista. Un ejemplo de esto es el 400 metros vallas, una prueba relativamente nueva que requiere muchísimo a nivel físico, es extremadamente dura desde el punto de vista energético y desde el desarrollo de la fuerza, pero que a su vez mezcla elementos coordinativos, es decir, hay que pasar las vallas, y esto en esas condiciones de fatiga y sin la condición física necesaria se puede convertir en un reto más que complicado. De ahí que su entrenamiento comenzase relativamente tarde, al igual que la prueba. Es decir, la gente entrenaba para el 200 y el 400 hasta que empezó a proponer el uso también de las vallas y a buscar las formas específicas de trabajo para que le llevasen al mejor rendimiento posible. Así que no podemos considerar a estas pruebas como de resistencia, tampoco de velocidad pura, y es que es un híbrido que se encuentra en un punto intermedio y que precisamente la hace tan atractiva y tan compleja a la hora de preparar. Es por ello también que no es una prueba muy analizada desde el punto de vista biomecánico y en la que tampoco hay un conocimiento tan sólido como en otras. A quien habéis visto en el vídeo principalmente es Carsten Walholm, un atleta noruego y que tiene el honor de ser el campeón olímpico y ostentar el récord del mundo, con una marca de 45.94 en el Estadio Nacional de Tokio durante los últimos Juegos Olímpicos. Creo que